Vamos a ver a continuación cómo formular fechas en PHP, que se hace a través de una función ya predefinida, muy sencilla y muy útil para usarla. He creado una carpeta llamada date. Voy a crear un archivo date.php que cargo en editor y en navegador. La manera de llamar, de formular fechas en PHP es simplemente llamar a la función date, donde le pasaremos un parámetro. Evidentemente, como lo que queremos además es, en este caso al menos, devolver la función en la pantalla, voy a poner echo date. Si pongo echo date a secas sin parámetros, el programa me dice que espera al menos un parámetro y que se le ha dado cero, y por tanto lo que tengo que hacer es introducir un carácter alfanumérico. Una manera de formular la fecha que a mí me gusta mucho es poner una U mayúsculas. Poner una U mayúsculas me da la cantidad de segundos que han pasado desde las 0 horas, 0 minutos, 0 segundos del 1 de enero de 1970 hasta ahora mismo. Si voy actualizando, comprobaré cómo va aumentando la cantidad de segundos. Pero ¿cómo puedo saber yo que esta U correspondía al tiempo UTC, a esa cantidad de segundos? Bueno, pues yo recomiendo mucho abrir un navegador, en un buscador, poner PHP date. PHP date, con toda probabilidad, nos llevará al manual oficial de PHP, a la documentación oficial de PHP, donde aquí hay una tabla muy muy útil que me dice cada letra de date a qué corresponde. Así que simplemente de seguir esa tabla, e insisto, es una tabla bastante extensa, hay muchas maneras de formular la hora, donde, por ejemplo, si pongo una D en lugar de una U, observaré que lo que tengo es el día del mes con dos dígitos con ceros iniciales. Así que recargo y efectivamente hoy es día 17, en este caso no ha hecho falta un cero inicial, ya que es 17. Pero si en lugar de una de minúsculas pongo una de mayúsculas, lo que hago es obtener el día representado con tres letras y eso sí, lo represento en inglés. Es decir, hoy es miércoles, hoy es Wednesday, por tanto, lo que tenemos es WED. Si lo que hago es poner J, obtendría el día sin ceros iniciales, en este caso sigo obteniendo 17 porque no tengo un día con números iniciales. Y si lo que hago es poner una L, como veo en la documentación, una L minúscula, para que no parezca una I mayúscula, lo que hago es obtener el nombre del día completo y no solo las tres primeras letras. Evidentemente sigue apareciendo en inglés. Lo que hago ahora es trabajar, por ejemplo, N mayúsculas, me da la representación numérica ISO del día, según del día de la semana, es decir, estoy en el tercer día de la semana. Si pongo S, es el día del mes. Si pongo W, es el día de la semana. Es decir, aquí lo que tendría gracia es poner, para ponerlo en inglés, evidentemente, es una S. Es decir, estoy en el tercer día 3TH de la semana. Si, pues por ejemplo, pusiera el primero, sería el 1ST, es decir, el first día de la semana. Bueno, más cosas que voy a hacer con la fecha. Trabajando con la semana, puedo ver la semana del año en la que estoy. Estoy en la semana 33. El mes, si pongo mayúsculas F, veré que estoy en August, en agosto, siempre en inglés. Si pongo una M, minúsculas, comprobaré que estoy en el mes 08. Con una M mayúsculas obtengo las tres primeras letras en inglés del mes, August, AUG. En este caso con una N obtengo la representación numérica sin ceros. Si antes era 08, ahora es 8.
en año, lo mismo, si es un año bisiesto, lo más normal es trabajar en el caso del año con una Y mayúscula para ver el año completo, o con una Y minúscula para ver solo los dos últimos dígitos del año. Lo mismo ocurre para la hora, el minuto y el segundo. Tenemos nuestros códigos completos para hora, minuto y segundo. Y por último, tenemos la formulación de fecha y hora completa. Si pongo una C, obtengo la fecha en formato ISO. Si tengo una R, si pongo una R, obtengo la fecha en formato RFC. Y si pongo una U, que yo considero que es de la máxima utilidad cuando trabajamos con bases de datos, lo que obtengo, por tanto, como había empezado el vídeo, es la cantidad de segundos que han pasado desde el 1 de enero de 1970. Vamos a formular una fecha y vamos a ver qué problemas nos encontramos para formularla correctamente. Voy a hacer un eco y voy a decir hola. Son las date y voy a ver qué date voy a usar, seguramente H mayúsculas, son las, punto y coma para finalizar, son las 11, encadeno, horas, coma, encadeno con otro date para los minutos. Los minutos creo que era una I minúsculas, minutos. Son las I minutos, coma, date S, creo que eran los segundos, y sigo encadenando, segundos del día, y encadeno con el día de la semana, con el día del mes, quiero decir, es el día del mes y es una D, del día 4, día 17, el día lo que sea, de punto date para el mes. Del mes F, del año, Y. Vamos a ver de momento esto qué aspecto tiene. Hola, son las 11 horas 40 minutos 39 segundos del día 17 de agosto del año 2011. El problema viene cuando encontramos un mes. Además, 39 segundos, coma, y hoy es date de miércoles, coma, vamos a poner aquí. Y quiero ver ahora el día de la semana en representación textual completa. El día de la semana es una L. Vamos a ver cómo queda ahora esta fórmula. Hola, son las 11 horas, 40 minutos, 25 segundos y hoy es Wednesday, y es miércoles 17 de agosto del año 2011. El problema es que para formular una fecha nos encontramos muchas veces en que hay elementos que están únicamente escritos en inglés, como por ejemplo el día de la semana o como por ejemplo el nombre del mes. Así que lo que vamos a hacer es crear un trozo de código PHP, vamos a crear un pequeño switch que nos permitirá especificar cuál es el día de la semana y cuál es el mes del año correctamente en castellano. Así que para esto voy a empezar haciendo un switch que tendrá el siguiente código.
día de la semana es el parámetro que voy a poner dentro del switch, y voy a decir, al revés, perdón, esto es date y date es L, y hoy es date L. Así que voy a establecer casos. En el caso de que sea Monday, crearé una variable llamada día de la semana que igualaré a lunes. Y así voy a crear 7 casos. 5, 6 y 7. Thursday. Hoy es Wednesday. El jueves ahora mismo tengo un lapsus. Friday. Saturday, con la primera en mayúsculas, porque es lo que se va a encontrar. Y Sunday. Y me queda el jueves. Wednesday, que ahora mismo tengo un lapsus, insisto, y no lo consigo recordar. Qué cosas más tontas pasan a veces. Miércoles, jueves, viernes. Como hoy es miércoles, tampoco voy a tener demasiado problema en este punto. Sábado y domingo. Y ahora lo que voy a hacer es simplemente, en lugar de llamar al date L, llamar a la variable día de la semana. Si ahora llamo a día de la semana, gracias a este switch, lo que voy a conseguir es cambiar el Wednesday por el miércoles. Porque lo que estoy haciendo es llamar a la variable día de la semana, cuyo valor cambiará según el date L, según el día de la semana que sea. Lo mismo podría hacer para los meses del año. Voy a hacer un switch, otro switch, y voy a, en este caso, llamar a el date F, el mes del año, donde en este caso lo que haré es poner January. Y si el date F es January, entonces el mes del año. Voy a intentar evitar las señas en los nombres de las variables, por eso pongo mes del año con N y Y, sería enero. Voy a ir directamente a agosto para no poner los 12 meses. Si es August, entonces el mes del año es agosto. Y si el mes del año es diciembre, en ese caso, el mes del año es diciembre. Si ahora cambio el date F por la variable mes del año, comprobaré cómo ahora tengo la fecha correctamente formulada en castellano, porque lo que he hecho primero es poner dos switches y a continuación establecer un echo. Para rizar el rizo, lo que voy a hacer es introducir todo este código dentro de una función, que es la típica función de llamar a la fecha. Por tanto, voy a crear una función dameFecha, de momento sin parámetros, y el código incluido dentro de la función será todo este trozo de código. Lo divertido es que si ahora se me ocurre ejecutar el script, veré como no tengo nada. ¿Por qué? Porque lo que he hecho es simplemente introducir todo ese código dentro de una función, pero no he ejecutado la función. Para ejecutar la función, lo que tendría que hacer ahora es ejecutar la función llamándola, diciéndole dame fecha, y dame fecha ahora sí lo que hace es llamar a todo ese código, ejecutar todo ese código. Puede
parecer que no tiene sentido o que no tiene utilidad esto que he hecho, pero cuando veamos a continuación los includes, veremos cómo sí que tiene mucho sentido llamar, incluir funciones para después llamarlas en el código.